Michoacán ha sido pionero en este tipo de actividades, ya que pues nosotros los purépechas tenemos una riqueza de cultura. No tenemos por qué pedir a otros países, no tenemos por qué ir a otros lugares a traer cosas que no nos sirve aquí a Michoacán. Nuestra cultura es netamente purépecha, indígena. Sobre el lago, el barquero navega en la negrura de la noche, en un recuerdo aciago y un suspiro cargado de amargura. Cruzando va por la puerta del cielo, transportando a los deudos con sus muertos para darles un poco de consuelo y la esperanza de futuros ciertos. Cual mariposas monarcas sobre el lago encantado, van las almas en sus barcas a un janitzio iluminado. Son las luces de candela que por miles los tarascos ponen en noche de vela, de muertos y todos santos. Bueno, en principio aquí lo que hay que tener muy en claro es que no sabemos exactamente cómo se hacía la celebración de muertos en el Michoacán prehispánico. Lo que vemos es ciertamente desde el mismo siglo XVI es propiamente la incorporación también de la celebración de los vivos y de los muertos, que viene desde el siglo XI, desde 1045, ¿sí? En donde el día primero de noviembre era la celebración de todos los santos, o sea, de todos los vivos. Y el día 2, con la celebración de todos los fieles difuntos en este caso, entonces era un día de celebración de los vivos, pero un día de celebración de los muertos. Sí. ¿A quién visita aquí? Es mi señor y aquí, allá en aquel lado es mi mamá, en aquel lado y mi papá. Mañana ya va a venir. Es que dinero es que falta, dinero es que no hay. Por eso estamos echando ya así a ver. Puro florecitas. Tejemos 3 palmas para hacer sombreros. Aquí puro trabajo pues esos sombreros. Puro hay sombreros acá. Aquí en Jarácuaro. Aquí en Jarácuaro. Puro sombreros. ¿Qué ganamos? Pues una abrazadita acá, 30 abrazados, 12 pesos. Pues ¿qué ganamos? Y está caro la palma para comprar. Ahí en el templo. Ya están haciendo estos. Sí, para mañana ya, en la noche va a haber baile, pues, piriris esos, para cantar. Y cantan en Tarasco. Mm-hmm. Aquí puro hablan de Tarasco, aquí no hay turistas, no, aquí no hay. Desde ahora se empiezan a lavar todas las tumbas, a limpiar, a ya tener limpio para que ya uno, ya el día de mañana, los que tenemos niños chiquitos que no nacieron, se vienen a ofrendar.
Antes de eso se pone un arco a la entrada del panteón. Pues esto se aprende así como va descendiendo de generación en generación. Años anteriores, pues hemos apoyado en los que fueron los campaneros anteriores. En sí, un campanero pues viene siendo como la comisión que se encarga de hacer pues, la elaboración de estos arcos. Pues el fin de tocar las campanas es pues para llamar a las ánimas. Nos turnábamos con el otro barrio, el barrio de la Natividad. Donde estamos ahorita es el barrio de San Francisco. Pues nos organizábamos una noche, ellos, un día nosotros. Y la otra, la noche que no íbamos a tocar las campanas, pues nos dedicábamos a hacer los arcos, figuras de imágenes, ¿verdad? Entonces, ese era el reto con aquellos, de formar ese arco, la mejor figura. Eran figuras de imágenes, de santos. Las campanas, la secuencia de las campanas, pues, para llamar las ánimas, ahí pues se toca de dos formas. Se toca para llamar pues a las ánimas que ya son adultas o que fueron adultas. Se toca dos veces la campana grande y una vez la campana chica. Para llamar a las ánimas a los pequeños, pues se toca la campana chica dos veces y la grande se toca una vez. Anteriormente no se compraba la flor. Teníamos una costumbre, o nos transmitieron esto las generaciones anteriores, lo robábamos. Nos pasábamos a los hogares a robarnos la flor. Y pues eso era algo divertido. Bueno, estamos en el tiempo de los elotes, pues en lo que los muchachos se dedicaban a hacer las figuras con una flor que le llamamos nosotros paracua. Es una planta silvestre con flor blanca. Esa pues íbamos a traerla aquí a los pueblos vecinos y era todo con canoa. Y entonces teníamos que ir con canoas. En ocasiones por el peso, pues al regreso pues se iba de lado. Igual también la flor. Tal vez nosotros como padres de familia de aquí, de la comunidad, no estamos orientando en una línea correcta que debe ser. Entonces yo sí me siento pues un poco orgulloso, ¿verdad? Pero me sentiría más que todos los jóvenes de toda la comunidad se involucraran. Porque antes, cuando en la hora de los arcos nos apoyaba la gente grande. Nos orientaban cómo doblar la paracua. Nos decían, trazaban en el suelo y decían, mira, hay que guiarnos sobre esto, la figura que sea. Pero bueno, pues ahorita es lamentable, pero es la realidad. Entre flores nos reciben y entre ellas nos despiden. La flor como el contacto que se da con la naturaleza, sí, pero también de que la naturaleza y la vegetación es vida. No únicamente en el plano de que hoy nosotros lo vemos más bien de la decoración, no más bien ese contacto de la tierra, pero también de las flores como referentes vivos, de los cuales también los muertos en el otro ciclo están en esa permanencia de la vida. Bueno, esto
pues forma parte también ya de una tradición, porque anteriormente en Erongarícuaro se hacían también globos de Cantoya, no en estas fechas, pero se hacían en las fechas de septiembre, ¿verdad? Y bueno, lo hemos adaptado un poco a que se vincule un poco con esta tradición de nuestro Día de Ánimas. Entonces, por eso es que lo hemos titulado como Elevando Nuestras Ánimas, ¿verdad? Como que le otorgamos ese significado. Cada vez que tratamos de elevar un globo, significa elevar un ánima o las ánimas de alguna de las familias que nosotros hemos perdido. Porque nosotros nos apoyamos mucho para realizar este festival porque sabemos que nosotros somos principiantes y sabemos que, por ejemplo, la comunidad de Paracho, Michoacán, ellos tienen un conocimiento mucho más amplio y un legado histórico en su elaboración de globos. Entonces, algunos globos que son más grandes y más elaborados pues vienen de las comunidades invitadas, que es Paracho y Nahuatzen en esta ocasión. Y bueno, ellos nos ayudan mucho a darnos conocimientos de sus técnicas y apoyar el festival. Mañana es un día de fiesta. Se hace una kermés, se pone música. Pensar que la tradición tiene que quedar sin cambios también sería un sinsentido, porque la esencia de la vida es el cambio. En el sentido michoacano, no tanto lo que le gusta a los muertos, sino qué le podemos compartir de alimentos de manera muy especial este día, en que también lo vamos a acompañar y nos va a acompañar, porque sobre todo ahí va el vínculo no solamente terrenal, sí, del alimento, sino también de lo espiritual, del contacto del vivo con el muerto y de que finalmente se mantenga ese vínculo de manera permanente entre la vida y la muerte a partir del ciclo. Y ya el día 2, entonces ya se trae más ofrendas. Algunas personas acostumbran a traer sus arcos con sus frutas, sus flores, sus velas, porque todo tiene un significado. Se hace una velación para esperar a los difuntos grandes. Ven con nosotros a caminar, Santa María. El Día de Muertos en Michoacán se puede dividir en tres etapas. Una que ciertamente una celebración prehispánica de lo que es el culto a la muerte, que no solamente es de Michoacán, sino de todos los pueblos mesoamericanos. Otra con la presencia europea, que puede ser desde el mismo siglo XVI hasta muy avanzado el siglo XX, mediados del siglo XX, y que luego que hoy conocemos, que en el caso particular de Michoacán lo vemos propiamente los primeros referentes y bueno, muy significativo con el cine de oro o la época del cine de oro mexicano en la década de los 40 en adelante, que es esa tercera etapa que conocemos. Probablemente algunos ya nos podrían señalar que ya estamos viviendo hasta una otra etapa, otros vendrían siendo otra serie de eventos que las mismas autoridades, los mismos lugareños van incorporando y que sobre todo paulatinamente van diluyendo a veces ese referente tradicional, ¿sí?, que a veces se mantiene más en el discurso o más en el referente de lo que se ofrece que lo que puede ser en lo que uno ve. La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja. Juego de pelota purépecha.
Aquí en Michoacán lo conocemos como Huarcuachanacua. Una forma de comunicarse con los dioses. Descubrieron una manera de celebrar la vida y rendir tributo a la muerte. El juego ancestral de la vida y la muerte recomienza sobre una gran cancha de nuestra madre tierra. Los bastones resuenan 3 veces sobre el universo y redobla el inicio del combate entre el sol y la noche, jugando con el fuego. Llegan de los 4 rumbos del universo los jugadores en desafío al corazón del pueblo de Tsinsunsan, aquí donde la historia del juego de pelota sigue. Los purépechas constituyen uno de los grupos étnicos del altiplano central de México. Actualmente habitan la parte noroccidental del estado de Michoacán y están asentados tradicionalmente en 4 regiones geográficas: la sierra, el lago de Pátzcuaro, la cañada de los 11 pueblos y la Cienega de Zacapu. Estas son las regiones donde se practica el juego de la guarucua. Un juego que tiene una antigüedad de más de 3.500 años. Y que bueno, esta es la modalidad con pelota encendida, la Pasarupacua o Pasillaturi. En este caso yo vengo representando a lo que sería el sol, y lo que hace rato jugamos fue contra la luna, fue una batalla del sol y la luna. Este juego realmente ahí en Tirindaro se juega a todas edades, juegan niños de 6 a 7 años, nuestra generación. Hoy en los cuatro regiones de nuestro estado de Michoacán, lo que es la Ciénega, la Cañada de los 11 Pueblos, la Meseta Purépecha y la región Lacustro, cada quien tiene sus propias características para recibir a nuestras ánimas. Pátzcuaro es la entrada a la oscuridad, pero los purépechas siempre vieron a la muerte como un ciclo, ¿sí? De la vida hacia la muerte, y no propiamente como un término de la vida. Y entonces el lago fungía como ese espacio en donde entraba al otro espacio en donde los muertos continuaban con otra vida. ¿Qué es lo que queda? Y yo creo que uno de los referentes fundamentales de lo que queda es la misma conmemoración, o sea, recordar y celebrar. Sí, eso es lo que queda. Y queda de la celebración del significado de la muerte que viene en el caso de México desde la época prehispánica. Y queda también la celebración en el caso de la tradición cristiana occidental. Y quedan el agua, queda la sal, queda el pan, queda el alimento, sí, queda la flor, queda el arreglo en conjunto. Otro componente esencial es el fuego, porque el fuego finalmente es la recreación de la vida y de la permanencia de la vida. Y hay que mantener el fuego, y una manera de mantenerlo es tener la presencia de los vivos para que el fuego no se termine. Pero queda
en lo que también es la visita, el acudir al panteón, el recordar a sus ancestros, a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos. Y por otro lado, también es no únicamente, ciertamente, la convivencia que se puede dar entre los vivos, es la convivencia a partir, no del pretexto, de la justificación de la esencia de la muerte y de la inquietud de lo que es, y después de esta vida, ¿qué sigue? Si nos damos cuenta y somos cuidadosos en los altares que cada en las comunidades indígenas ponen el agua, la sal y la ofrenda con fruta de temporada, el pan. Y muchos dicen, eso no es cierto, las ánimas no regresan. Sí regresan. Si se dan vuelta al campo, las mariposas negras y las blancas es una señal que las ánimas ya vienen en camino. Precisamente por eso es el toque de campanas, porque cuando uno fallece, se encamina el alma con el repicado de campanas. Cada región tiene sus propias características, la nuestra, pero todos con un fin común, de esperar a nuestras ánimas. Que sepas la verdad.